Buenas noches, amigos de Arcadia Zona 51. Bienvenidos a La Hoguera del Misterio, un capítulo más, un rinconcito entre amigos donde nos reunimos para tomar un café virtual con buenos amigos y colaboradores y compañeros del canal. Y para este cuarto programa hemos querido invitar a Mario Cunqueiro, director del canal Amigo, canal Hermano Prisionero de Almas, quien para mí es un placer darle la bienvenida a este rinconcito que hemos preparado. Mario, buenas noches y bienvenido a tu casa. Muy buenas noches, ¿qué tal? Arcadia Zona 51, Jero, un honor verdadero estar aquí. El honor es nuestro. Y bueno, como digo, Mario, director del canal Hermano Prisionero de Almas, el cual tenéis el enlace en la descripción del vídeo, por supuesto, para quien no lo conozca, aunque lo dudo mucho, pero bueno, si hay alguien que nos ve en diferido después de este falso directo y quiere ir al canal de Mario, es un canal que yo recomiendo, porque no solo tiene buen contenido y buenos invitados siempre, sino que encima tiene buen divulgador, pues hay que decirlo, dicho sea de paso. Bueno, muchas gracias por tus palabras, la verdad que se agradece siempre. Al contrario, invito a que los prisioneros y prisioneras pasen por Arcadia Zona 51 y se suscriban y sigan este buen canal. Pues muchísimas gracias, Mario, por la parte que nos toca. Bueno, esperemos que estés a gusto en este rinconcito que hemos preparado, que estrenamos hoy. Hemos dejado un poco de lado esa imagen de la hoguera, hemos preparado este rinconcito más familiar, con la lluvia al fondo y tal, que yo creo que ahora en invierno es muy... Ya para verano buscaremos un fondo de verano, ¿vale? Pero ahora mismo, bueno, Mario, yo quería preguntarte la primera pregunta, ¿no? Vamos a conocer un poquito tu canal y yo quiero saber cómo nace Prisionero de Almas, qué te gusta. Pues bueno, la verdad es que el canal en sí se abre en 2017, en febrero, pero bueno, por motivos de mi trabajo, de que no permite quizás, ¿no?, de que una persona pues pueda estar en vídeos, haciendo cositas, pues subía algo, lo borraba, luego volvía a subir algo, lo volvía a borrar, y bueno, y fue hace un año y algo cuando ya dije, mira, lo que suba se queda y ya está, porque no hago daño a nadie, simplemente es compartir, divulgar y sobre todo experimentar. Y fue así, de que por mi trabajo de fuera, ¿no?, pues dije, basta ya, porque no estoy tampoco haciendo nada malo. Y bueno, 2017 de febrero, pero fue hasta hace un año y medio, en agosto, cuando se empezó a meter vídeos y cositas. O sea que podemos decir que Prisionero de Almas nace en 2017, pero todo coge su actividad que hoy todos conocemos en agosto del año pasado aproximadamente. También tenemos por ahí un libro que se titula igual que el canal, Prisionero de Almas. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿O fue antes el libro o el programa? Fue antes el libro, porque bueno, cuando empecé a escribir Prisioneros de Almas fue en 2013 y por ciertos motivos no lo publiqué antes o no me lo publicaron antes, porque siempre está ese miedo, ¿no? Cuando uno manda algo a una editorial, nunca sabes si se pueden reír de ti, si pueden decir, mira, oye, esto es penoso. Entonces, por el miedo ese, pues no lo mandé antes, pero al final, finales de 2018 lo mandé. Me contestaron, oye, mira, sí, te queremos publicar esto y sí que nació antes el huevo que la gallina, o sea, sí, el libro. Genial. Mario, yo he tenido ya la opinión de, por ejemplo, de tu tocayo, Mario Castillero, de Katy Hernández, he tenido la opinión de Marian, pero yo quiero saber tu opinión acerca del mundo del misterio actual, antes de ponernos con el tema que nos ha traído aquí, que es el mundo de los sueños. Ese maravilloso mundo de los sueños, pero yo quiero saber la opinión de Mario Cunqueiro lo que está pasando, lo que estamos viviendo hoy en el mundo del misterio. Pues, Jero, sinceramente me mojo y te digo, me encantaría de que fuera totalmente diferente a lo que estamos viviendo, porque en cuanto mi mayor deseo, que es compartir todos juntos, disfrutar y quitarnos esa venda de los ojos en cuanto a otras cositas fuera de lo que es investigación de, bueno, paranormal, sí que me encantaría que fuera muy diferente a lo que es, pero bueno, hay que amoldarse, hay que intentar pues estar ahí, aunque luego pues uno ve cositas que dice, bueno, esto
podría mejorarse, podríamos ser más hermanos o más compañeros de lo que somos, pero sí que hasta hoy hay canales como el tuyo, muchos otros canales, compañeros, programas que estamos ahí divulgando, intentando compartir y sobre todo eso, el tiempo, que es una cosa muy importante, y cositas, pues que, bueno, de que están ahí, ¿no? De que están ahí y yo me mojé en el libro de Prisionero de Almas, no sé si para bien o para mal, porque alguna crítica me he llevado, es obvio, es normal cuando uno expone algo que tenga que recibir cosas buenas y cosas malas, pero yo, con los brazos abiertos, las buenas y las malas, y sobre todo para mejorar. Yo tengo la suerte de bueno, desde que el punto que te he conocido, tengo la suerte de conocer a una persona que me ha abierto las puertas de su casa, al igual que las de Arcadia se han abierto para ti, las tendrás abiertas siempre, pero tú, en algún momento de tu corta andadura de YouTube, al igual que yo llevo un poco tiempo, tú llevas muy poco tiempo también, pero ya no solo en YouTube, yo te pregunto a ti como investigador, ¿tú has observado o has sentido en algún momento que alguien te ha intentado frenar o te ha intentado poner trabas para que avanzaras en lo que te gusta? Hombre, si te soy sincero, sí. Conoces a un 90% de personas que te apoyan y que les gusta lo que haces y que comparten lo que haces. Y luego siempre hay un 10% de que, bueno, es todo jiji, pero realmente en el fondo es juju o jojo, o sea, en el sentido de sí, pero si te puedes quitar del medio, mejor. Sí, desgraciadamente ese tipo de personas siempre van a ser, como decimos nosotros, ¿no? El cáncer, ¿no? De los que realmente queremos divulgar y queremos compartir el conocimiento. Mario, cuando yo te cité aquí, tú me pediste hablar del mundo de los sueños, ¿no? Porque a mí en esta sección me gusta que sea el invitado el que escoja temas y tú me hablaste del mundo de los sueños. Yo, ante todo, quiero que tú nos expliques, aunque bueno, todos lo sabemos, pero que tú nos expliques, en primer lugar, ¿qué son los sueños? Pues es una pregunta muy bonita, Jero, porque, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? En cualquier programita o algo, que es mi pasión. Me gusta mucho lo paranormal, exacto. Pero, ¿y por qué no meter el mundo de los sueños en el mundo paranormal? Porque todos, o sea, es una cosa que todos podemos vivirla, ¿no? Porque si fuera de que uno de cada 100 dice, oye, yo he soñado, no. Pero es que, sin embargo, todos tenemos ese recordatorio de cuando uno despierta, decir, anoche soñé que estaba en un castillo con templarios, anoche soñé con que estaba en un camino largo con dragones, mucha agua. Los sueños es una cosa que todos tenemos y que, bueno, y que está muy presente en la vida cotidiana, por así decirlo, y que tiene mucho significado con lo que nuestro subconsciente está ahí guardado y lo que luego describiremos un poquito, ¿no? Los sueños premonitorios o sueños que nos pueden dar detalles de que cositas que vienen, pero que no sabemos de dónde vienen esa información. Pero sin embargo, luego sucede y dice uno, oye, yo he tenido un déjà vu o he tenido esto ya como que ya lo sabía, esto era precognitivo, pero es algo que está en todas las personas, pero algunos, oye, por lo tienen más desarrollado, otros quizás pues tienen menos tiempo de recordatorio, ¿no? Son apenas 30 segundos, un minuto cuando uno despierta de que acordarse de un sueño. Pero es un tema que todos lo tenemos, está ahí, y que además es cuando más vulnerables estamos para conectar con ese otro lado, esa otra dimensión, donde cuando uno sueña con un fallecido, me ha dado este mensaje, lo he visto riendo, me ha dicho que todo bien. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto, Jero? O sea, se puede decir perfectamente, Mario, que todo el mundo sueña, ¿no? Todos tenemos sueño. Claro, hasta los animales. Bueno, uno mismo puede quedarse observando un gato o un perro de que tiene esos sueños en los cuales, pues bueno, hace gestos, ruidos, y los sueños todos los tenemos porque es algo innato nuestro, va con nosotros, y ese desdoblamiento de cuerpo-alma, pues bueno, cuando soñamos hay teorías que dicen que cuando uno sueña y que, por ejemplo, imagínate que yo esta noche sueño que te veo a ti, Y me tomo un descafeinado contigo. Pues si, me ves a mí, si me ves a mí es una pesadilla, no un sueño, ¿vale? Bueno,
Al margen de que para ti fuera una pesadilla, pero para mí sería algo agradable. Dicen por ahí de que el que tú me veas y yo te vea es que ambos estamos soñando, pero hemos hecho un desdoblamiento astral de que en otra dimensión, otro plano, nos estamos viendo. Y es una cosa curiosa porque cada vez lo leo más, me encanta leer sobre onírica y se está reafirmando mucho esta teoría, ¿no? De que cuando uno sueña, lo que realmente está haciendo es desdoblarse y esas otras personas que ven el sueño, porque no puede ser, Jero, que yo me haya encontrado con gente que un día me diga, Mario, anoche soñé contigo, y yo decirle in situ, yo también estaba soñando contigo, y coincidir en espacio-tiempo, o sea, en, mira, estábamos en tal sitio, y digo, es verdad, estábamos ahí. ¿Cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser que una persona despierte y que tenga dudas de que si lo que ha soñado es real o es simplemente eso, onírico? Es una cosa curiosa. Sí, la verdad es que sí, resulta muy curioso. Y yo también he tenido ocasión de escuchar a dos personas hablar y comentar eso mismo. O sea, ambos soñar lo mismo en el mismo momento, incluso describirse la ropa y ambos llevaban la misma ropa en el sueño. Ya que has Claro. mencionado los sueños premonitorios, Mario, curiosamente, fue ayer, creo que fue, sí, ayer, una persona muy cerca de mi entorno me comentaba que algo que, y no es la primera vez que le pasa, algo que había soñado se había hecho realidad. El problema viene que esta persona dice que tenía la misma sensación de agobio y malestar que sintió en su sueño, la sintió cuando eso ocurría. Y claro, esta persona, digamos que tiene un poco de, como de, primero tiene miedo de no poder controlar, entre miedo y malestar, de no saber o no poder controlarlo, ¿no? Y después, claro, también tiene miedo de contarlo porque inmediatamente te tachan de o de loco ¿Tú qué le dirías a esta persona? Pues sinceramente, que te traten, que te digan loco o loca, eso es una cosa que está a la orden del día porque todo lo que se salga de lo normal, por así decirlo, ¿no? Si uno cuenta hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, bien, eso es normal. Pero cuando uno cuenta hasta 6 porque ha vivido algo de que otra persona no lo ha vivido, no hay que juzgarla, sino escucharla. Vamos a ver, esta experiencia, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Entonces, esa persona que ha tenido un sueño premonitorio de que, por ejemplo, imagínate, yo hoy sueño de que estoy contigo y de que, bueno, estamos en un coche y ese coche pincha una rueda. Y yo, cuando pasa ese momento, Jero, ¿sabes que hace 3 noches soñé con este momento de un coche, una rueda que pinchaba y justo en un sitio como este? No hay que juzgar como locos, sino que hay personas que tienen esa habilidad de recibir esas señales cuando uno es más vulnerable, que es cuando está en la cama, tranquilito, dormido, y que la proyección astral puede conectar mejor o no bueno, con ese otro lado que nos das. Pero es constante. Además, a cada segundo hay señales, pero uno no o no la sabe interpretar, o yo mismo, ¿eh? Yo mismo soy el primero que levanta la mano, que posiblemente yo si mañana digo, me voy mañana de viaje a Cuenca, y quizás el brazo izquierdo se eriza, o el brazo derecho se eriza, y no estoy soñando, no estoy durmiendo, pero no sé interpretar esas señales, ¿no? Son cosas que, bueno, que ojalá que pudiéramos ser más receptivos, por así decirlo, pero... Sí, porque esta sociedad, desgraciadamente, hay según qué tipo de cosas, conforme pasan los años, en lugar de ir evolucionando, ¿no? Y aceptando este tipo de cosas y estudiándolas, ¿no? Porque no deja de ser un tema muy interesante, hay ciertos puntos en los que parece que involucionamos, ¿no? Vamos hacia atrás porque se sigue cogiendo con el mismo miedo. Yo Sí. quería preguntarte, Mario, por los sueños lúcidos. ¿Qué es un sueño lúcido? Pues un sueño lúcido es básicamente un sueño en el cual de primeras tú no sabes que estás en un sueño, tienes que, ¿cómo decirlo? Hacer una prueba básica de mirarte las manos, el reloj, porque el reloj es muy importante, tiene que ir las agujas o digitalmente, el tiempo es diferente. Y las manos borrosas, sobre todo las manos borrosas, porque en el sueño lúcido se está haciendo en todo el mundo, psiquiatras, psicólogos, donde los pacientes que tienen fobias,
ya sea de la oscuridad, de arañas, de vértigo, lo están cada vez más involucrando en sus terapias para que ese paciente entre en un sueño totalmente controlado por él, en el cual toda esa visualización, todo ese entorno, personajes, esos miedos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, las arañas, era una cosa que yo no podía ni, vamos, a un kilómetro una araña de esa no podía ni verla. Pero bueno, lo que se hace es eso, ¿no? De una persona entra en ese sueño lúcido, recrea esa situación, ese entorno, y vence esas fobias, como puede ser el vértigo, la oscuridad, la aracnofobia o cualquier otro tipo de fobias. Pero un sueño lúcido es totalmente controlado, donde tú manejas y construyes con tu subconsciente y consciente el paisaje, el entorno, los personajes, todo, y las acciones. Esto es importante recalcarlo, porque cada vez más, ¿no?, hay personas que cuentan muchos relatos donde han podido vencer fobias que quizás bueno, pues un médico no ha sabido enfocarlas, pero bueno, otra persona que le ha inducido a sueño lúcido, pues oye, ha podido vencerlo. Pero no es recomendable abusar de ello, porque puede llegar a un punto en el cual uno es más feliz en un sueño lúcido que en su vida real. Y... O sea, que digamos que llega, si se abusa de ello, por lo que hemos entendido, llega un momento que se puede llegar a confundir sueño con realidad, ¿no? Por supuesto. Si tú, imagínate, eres una persona que lleva una vida triste, o tú mismo te sientes solo, vacío, no sé, un ejemplo, ¿no? Pues estás en un pueblo chiquitito, recién mudado, sin mujer, hijos, no conoces a nadie, pero sin embargo, en tus sueños lúcidos tienes una recreación en la cual estás con un montón de personas, por ejemplo, haciendo algo que te guste mucho, escalando, viajando, paseando, pero puede llegar a un punto de distorsión de la realidad, y es lo que le llaman esquizofrenia, en la cual pues una persona es más feliz en sus sueños lúcidos creados por él que en su realidad real, ¿no? O sea, nunca mejor dicho, realidad real. Y es eso me recuerda mucho, Mario, no sé si tendrá algo que ver, hay una película que se llama Origen. Esto me recuerda mucho a la escena donde la esposa de DiCaprio le dice que el sueño es el mundo real, y él le dice que no, que está equivocada, que tienen que volver y tal. Me ha recordado mucho, yo no sé si tendrá algo que ver, pero... Sí, pero es una película sumamente interesante. Para quien no la haya visto, recomiendo a todos que la vean. Origen, dirigida por Christopher Nolan. Y no sé si tengo algo que ver, pero me ha venido a la cabeza. La verdad que cuando vi la Origen, dije, bueno, sí es cierto de que tratan un tema muy importante, como es el mundo de los sueños, pero se meten mucho más allá, y es que llegan hasta 5 o 6 subfases. O sea, lo que sería meterse en la mente de otra persona que está soñando, y bueno, y controlar lo que ella proyecta. O sea, es una cosa, bueno, sí que trata muy bien lo que sería un sueño lúcido o una proyección astral, pero sin embargo, pues profundizan bastante en lo que sería 5 fases del sueño. Estamos hablando de que para 5 fases del sueño tendrías que morirte tú conscientemente esas 5 veces para volver a tu yo real, a tu despertarte, a tu despertar. Y bueno, es una película que me encanta. Nolan es un crack, DiCaprio otro crack, pero toca muy muy bien el tema de los sueños, por supuesto que sí, pero yo no soy nadie, pero simplemente desde pequeño me gustó muchísimo leer sobre sueños, investigar, probar, he pagado por hacer un viaje astral, he pagado por practicar sueños lúcidos, y que al final, bueno, soy yo quien un poquito orienta a otras personas que quieren, ¿no?, hacer... manejar, el conocer. Se han dado casos, Jero, de personas de que un día antes de un examen se van a la cama sin estudiar, y que a través del sueño lúcido estudian, abren el libro, aprenden la lección, y al día siguiente lo hacen, bueno, un 5, un 6, un 5 y medio. Sí, vamos, pero, a dejar. Pero a prueba, no, no, pero a prueba. Entonces, Mario, todo el mundo, digamos que todo el mundo, todas las personas estamos capacitadas para aprender a tener estos sueños lúcidos.
Pues siempre y cuando el nivel de estrés, ansiedad o relajación, porque es muy importante esto último, la relajación. Yo puedo estar en una época de exámenes, puedo estar en una época de que, bueno, el trabajo me sature, cualquier cosita, programas, vídeos, lo que sea. Pero siempre y cuando una persona quiera entrar en un sueño lúcido, lo primordial es cuando uno se acueste en la cama, posición horizontal, perfecta. O bueno, o mínimamente en el sofá, relajación, que sienta como la respiración entra por la boca o nariz, que va llenando su cuerpo y se va. O sea, que uno se centre en la respiración, porque en ese momento, cuando lleve unos 20 minutos así, está en un estado de relax. Pero claro, muy importante, no hayan ruidos exteriores, un móvil, un despertador, un vecino que esté chillando, un televisor puesto. Entonces es silencio absoluto, relajación y concentrarse en la respiración. Cuando uno logre este estado de calma, por así decirlo, pues posiblemente llegue a un sueño lúcido muy probable. Entonces, Mario, como hemos dicho, tú has tenido sueños lúcidos, ¿no? Tú lo has experimentado, ¿no? La sensación. Y durante este sueño lúcido, tú, ¿qué sensaciones dirías que puedes llegar a sentir? Como olores, sabores, dolor. ¿Puedes llegar a sentir dolor incluso? Dolor, bueno, he sentido angustia, angustia porque, pero bueno, siempre diré, ¿no?, de que lo más es placentero, o sea, sí, una sensación de paz, porque, ¿por qué? Porque uno sabe en todo momento de que todo lo que está construyendo virtualmente, ¿no?, esa visión, es todo controlado por su cabeza, todo, su cerebro lo está formando, personajes, fondos, monstruos, gigantes, el miedo que tenga, oscuridad, vértigo, lo que quiera. Entonces, parte de la base de que todo eso que estás viendo es todo, por así decirlo, se puede frenar porque tú quieras y cuando quieras, pero la sensación es placentera. Olores, no he percibido ninguno, la verdad, no te voy a engañar, pero sí que una sensación placentera de que cuando he despertado a veces, ¿no?, de el despertador o ir al trabajo corriendo, vete a 20 horas seguida de decir, estaba mejor en la cama, estaba mejor. Totalmente, totalmente. Entonces, Mario, digamos que hasta qué punto, cuando se está viviendo, experimentando el sueño lúcido, ¿hasta qué punto es una persona consciente de que puede controlarlo? ¿Tú eres consciente de que puede controlar ese sueño o tú eso no lo tienes presente? Pues quizás la parte más importante para saber que una persona pueda controlarlo o no es saber en qué momento ya empieza el sueño lúcido y en qué momento no. Porque va a llegar un punto donde, como decíamos hace un momento, ¿no?, de esa relajación, van a venir a la mente imágenes, donde esa imagen nos lleva a otra, donde esa otra nos lleva a otra. Y hay que centrarse en los detalles, colores, tamaños. Y va a llegar un punto donde uno duda, duda, muy importante. Uno va a dudar de que si está soñando o está, bueno, todavía tumbado en la cama o en el sofá o en el suelo. Entonces, en ese momento, cuando uno va a discernir de si está soñando o no, es cuando va a disfrutar de ese sueño o va a recopilar información o va a vencer fobias o lo que quiera. ¿Por qué? Porque uno está en un sueño. Eres, por así, vamos a llamarle inmortal, ¿vale? Vamos a llamarle inmortal, pero mucha diferencia entre sueño lúcido y viaje astral, porque cuando uno sueña lúcidamente, sabe que está soñando. El subconsciente y consciente se mezclan y sacan algunas cositas que hay por ahí recónditas, algunas cositas que, bueno, que hay que sacar, pero no tienen nada que ver con una proyección o viaje astral, porque eso es más complicado, más difícil, y ya te digo, he tenido que pagar para ello, para poder escribir o. Mira, esa era una de las siguientes preguntas, es que muchos sueños pues son eso, son los sueños, pero sin embargo hay algunas experiencias que a primera vista pues podrían interpretarse como sueños, pero realmente no lo son. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar un viaje astral de un sueño? Pues para diferenciar de un sueño lúcido de un viaje astral o de un sueño normal, la cosa más básica de todas es lo primero, cuando uno dude, mirarse a él mismo. O sea, tiene que mirarse. Si se está viendo manos,
aunque estén borrosas, está en un sueño lúcido. Si no se ve, ojo, si se mira y no se ve, o incluso se está viendo él o ella acostado, está en una proyección o viaje astral incontrolado o controlado, porque hay dos tipos. Está el incontrolado, que uno se despierta siempre con el... ¿Sabes? Cuando uno... La sensación de... Sí. De angustia, ¿no? Y luego está el controlado, que sería de que en todo momento sabe que bueno, que está viajando astralmente, donde puede hacer cosas inexplicables que no tendríamos científicos suficientes para decir. Esto, como normal de que una persona se teletransporte. ¿Cómo puede ser que una persona que está acostada, un ejemplo, en Murcia, pueda estar investigando o mirando la casa de una persona que está en Galicia? ¿Cómo puede hacerlo? Simplemente con irse a la cama y bueno, y hacer una proyección astral. Esto es controlado. Incontrolado, por supuesto. Anoche soñé de que me veía en la cama, era humo, atravesaba las paredes, las puertas, viajaba a velocidades muy rápidas. Eso es incontrolado, pero un sueño lúcido. Tú te ves, las manos borrosas y sobre todo la proyección que tú estás mostrando es de tu subconsciente agarrado de tu... de tu consciente, ¿vale? Uh-huh. Ahora vamos con el tema del viaje astral, pero yo te quería hacer antes un pequeño apunte. Hay una cosa que llaman el diario de sueños. Sí. ¿Esto hasta qué punto es importante? ¿Es importante hacer un diario de sueños? Yo creo que sí, desde mi humilde opinión, porque tener un pequeño carpeta o folios al lado de la mesita, porque tú piensas que son 30 segundos, un minuto, donde la memoria... No sé por qué sucede, pero sucede cuando uno despierta, empieza a olvidar detalles y llega a un punto de que al cabo de un minuto solo recuerda lo más impactante. Es obvio que cada uno de nosotros recuerda sueños de que quizás hace 5 años lo tuvo o que incluso han sido repetidos, tal cual el sueño ese. Pero ¿es importante un cuaderno onírico? Sí. ¿Por qué? Porque quizás... Alguien desde esa otra dimensión o lado te está dando pequeñas apuntes donde tú puedes en esos 30 segundos o un minuto decir, bueno, era algo rojo, mi abuelita, que en paz descanse, me decía, Mario, recuerda que esto no... O sea, son cositas importantes que no es que quiera con ello recomendar que todo el mundo tenga un cuaderno onírico, pero sí que... Yo lo tengo y al cabo de un minuto y medio olvido el 80 o 90% de lo que he soñado. Mm-hmm. Sí. Bueno, es importante si se quiere recordar con exactitud todo lo que se ha soñado para irlo teniendo anotado. Es una cosa que he leído buscando información acerca de este tema, no solo hoy ni ayer, sino que llevo 2 días preparando el programa con Mario, pero a lo largo de mi vida, mientras leía páginas de psicología, páginas de relacionadas con los sueños, pues sí, lo he leído, que más de un especialista en esta rama recomienda a todo el mundo tener un diario de sueños al lado de la mesita de noche para apuntar lo más rápido que se pueda todo lo que se ha soñado. Sí. Mario, el desdoblamiento astral, o sea, el desdoblamiento de conciencia o viaje astral es un concepto, digamos, esotérico, ¿no? Por así llamarlo. Pero ¿en qué consiste un viaje astral realmente? Pues a ver, cuerpo y alma, cuando uno va a dormir y se produce esa relajación del cuerpo, pero sin embargo la mente sigue funcionando, ¿no? Sigue haciendo esas proyecciones, nunca mejor dicho, ¿no? De personas, conversaciones. Sucede una cosa y es que el cuerpo y el alma hacen una separación donde... A veces somos conscientes y otras no. En las que somos conscientes, uno recuerda, como tú estabas bien comentando, ¿no? Ese cuaderno onírico donde uno despierta, porque supongo y estoy segurísimo de que de cada 50 noches que va uno a soñar, solo recuerda quizás 20. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés, el madrugar, el no estar relajado... Cualquier cosita puede impedir de que uno expanda, ¿no? Expanda ese otro lado onírico, de que percibamos esa vulnerabilidad que hablaba al principio. Porque yo, por ejemplo, en el libro me mojé y tengo la teoría de que nuestros seres difuntos, cuando soñamos con ellos,
Lo que realmente sucede es que están a nuestro lado y a nivel sonoro, a nivel, bueno, auditivo o incluso por olor, recordamos esa esencia de que esa persona nos dejó marcada en la memoria y cuando estamos soñando la magnificamos y la proyectamos en un sueño. O sea, yo he tenido sueños con difuntos míos que me han dado mensajes que curiosamente se han cumplido dentro de un plazo de, no sé, de a veces 4 días, un mes, pero son cosas curiosas, pero esa proyección que tú hablas, bueno, ¿se escucha por ahí un grito? No sé si... Sí, no, es mi pequeño que está jugando y Ah, vale. no es ningún, no estamos soñando, ¿no? Vale. Entonces digamos que tú has dicho antes que has vivido el viaje astral, tú lo has experimentado. ¿Y qué sentiste tú en ese viaje astral, Mario? Pues mira, pagué bastante dinero, bueno, era un profesional que me aseguró de que no había ningún problema, de que, bueno, de que tranquilo, estoy a tu lado. Era un poco, la primera parte era como si hicieras una regresión, una hipnosis. Tú te relajas, una cama, él te va contando cositas. Llega un punto de que, bueno, de que me vi como... Yo estaba fuera de mi cuerpo, yo veía a mi cuerpo totalmente físico, corpóreo, ahí acostado, pero yo a él no lo veía. O sea, sí, me veía a mí, pero no a él. Es cierto que la habitación donde estábamos era casi, casi igual, pero como si uno hubiera removido 15 o 20 años atrás. Una cosa extraña, pero no en plan tenue, luz apagada, no. Simplemente él no estaba. Estaba yo acostado en la misma cama donde, bueno, donde supuestamente hice esa proyección. Digo supuestamente porque, claro, yo cuando me vi fuera, una cosa importante a destacar es que me ató un hilo en el dedo, un hilo que medía 5 centímetros, 6, no más. Pero él, antes de ese viaje astral, me dijo: este hilo, cuando tú te desdobles, lo vas a ver cómo se hace kilométrico. Qué curiosa esa magnitud que él me dijo, porque cuando yo me desdoblé y me vi durmiendo, ese pequeño hilo que estaba agarrado a mi dedo izquierdo de la mano, bueno, sí, de la mano izquierda, el último dedo, el pequeñito, el meñique, como ese pequeño hilo me iba desplazando y ese hilo se iba haciendo kilométrico, pero yo no tenía cuerpo, yo era humo. De hecho, como sabía que estaba controlado, yo sabía que estaba en un viaje astral, lo que intenté es aprovechar el máximo de detalles para poder sacar, bueno, cositas para el libro o para la vida a mí misma. Y ese hilo se iba kilometrizando, por así decirlo, se iba desplazando conmigo, atravesaba paredes, Jero, atravesaba puertas. Muy raro porque la única persona que me encontré. La única persona que me encontré en ese desdoblamiento fue una persona que no sé quién es, pero los ojos huecos. No tenía mirada. Posiblemente fuera una persona que está difunta. Sí, puede ser. Que fuera una persona que estaba haciendo un viaje astral en ese justo momento. Puede ser. Pero muy importante, y él me lo dijo, si te encuentras a alguien, no vas a encontrar mirada. Son ojos huecos. Y es un impacto que me llevé. Pero debo de decirte, Jero, que el momento de volver, porque más o menos, yo no sé el tiempo que estuve, pero para mí, fueron 3-4 minutos desdoblado, pero sin embargo, cuando volví, cosa que me costó mucho meterme otra vez en el cuerpo, porque lo intentaba y no había manera, era como no sé, bueno, lo intenté, al final desperté, como te he dicho, ¿no? Con esa ansiedad. Pero hayan pasado 2 horas, para mí 3 minutos, y para la persona que estaba, bueno, que yo había pagado, ¿no?, por hacer ese viaje astral, tres, o sea, 2 horas. Es increíble, 3 minutos relativamente a 3 horas. O sea, Perdón. que el tiempo cambia, ¿no? Cuando se está Claro, haciendo el viaje astral, ¿no? tú piensas que cuando uno hace una proyección astral, el tiempo es... que no existe la teletransportación. O sea, el mero hecho de que tú, por ejemplo, tu difunta abuela cuide de ti y de tu hermano a la vez, ¿lo puede hacer? Sí. Simplemente con el pensamiento
en ese sentido, cuando yo estuve proyectado, me viajaba de un lado a otro. ¿Cómo volví a mí? Pensando en mí, yo pensé, tengo que volver a mi cuerpo. Pensé en mi cuerpo y yo no sé cómo aparecí otra vez. Me vi allí acostado, me puse encima y claro, intentaba como meterme dentro, pero a la cuarta o quinta vez, pues al final, ese despertar, ¿no? De que él me dijo, oye, lo has hecho muy bien, han pasado 2 horas y para mí habían sido mentalmente o pues unos 3 minutos, más o menos. Sí, pero la sensación que tú entonces experimentabas mientras estabas teniendo el viaje astral, digamos que era una sensación de calma, ¿no? De tranquilidad, de estar en un sitio, obviamente, la propia inquietud de estar en un sitio nuevo, por así decirlo, pero que dentro de esa novedad, entre comillas, tú no sentías ni miedo, ni inquietud, tú estabas tranquilo, obviamente, con la curiosidad de intentar quedarte con todos los detalles que pueda, pero tranquilidad, ¿no? Es lo que tú pudiste experimentar, por así decirlo. Estaba, pues, Jero, más tranquilo que en mi día a día. Sí, suele Fíjate pasar que muchas veces los sueños, de lo verdad, que te digo. de ahí los sueños son, Sueños ¿no? son. Mario, ¿qué nos puedes contar acerca de la llamada parálisis del sueño? Pues la parálisis del sueño es una cosa, bueno, que sucede a muchas personas que a veces no se dan cuenta o sí, pero viene ligada a que sucede un intervalo de fallos de impulsos. Sí, es que somos electricidad. O sea, es que uno dice, somos un cuerpo, pero sí, hay impulsos eléctricos donde el cuerpo, la mente con el cuerpo no funciona en ese momento. Despertamos visualmente antes de lo que sería el cuerpo que está activo y viene a ser un poco un momento de tensión donde uno abre los ojos. Ve que está, sí, está mirando a su alrededor, su cama, su cortina, pero sin embargo el cuerpo no le funciona. En estos momentos sucede de que siempre vienen acompañadas visiones con seres extraños, formas bueno, sí, lánguidas, caras deformadas. Nunca se ha dado, ¿no?, de un sueño de este tipo, de que una parálisis del sueño, de que uno parece que despierta antes de que haya visto a alguien sonriendo, diciéndole que todo va bien. No, al contrario, siempre son seres que nuestra mente o que realmente puede ser que esté ahí, siempre como que nos oprimen el pecho, las piernas, los brazos. Es increíble, pero mi consejo, yo he tenido dos experiencias con el sueño, bueno, con el sueño, con la parálisis del sueño, y es que las dos veces. La primera me asusté tanto, Jero, que yo creo que grité y bueno, y el vecino pues diría, vaya cagao, pero bueno. La segunda, pues intenté focalizar el movimiento en una mano, en otra, en un pie, en el otro pie. O sea, cuando uno pasa estos 3, 4, 5, 6, media hora de parálisis del sueño, porque no se sabe cuánto hay estimado de qué tiempo vaya a durar, es un agobio. O sea, un minuto en una parálisis de sueño puede ser un año en una vida normal. Porque tú piensas, estás con los ojos abiertos viendo figuras en tu habitación, figuras de seres que están ahí mirándote, extraños, feos, y sin embargo no puedes moverte. No puedes moverte. Aunque lo quieras, la ansiedad te puede, pero no puedes moverte. Entonces, si a alguien algún día, ojalá que no, le sucede, pues o que se olvide de esos seres, que cierre los ojos y que concentre la fuerza y la energía en mover un brazo, en otro, la pierna, y ya verás como en 2, 3 minutos, 4, 5, uno va a recuperar esa fuerza y va a volver en breve. O sea, digamos que tú has vivido la experiencia también de la parálisis del sueño y tú, durante esa experiencia, tú tuviste la sensación en algún momento de no estar solo, o sea, de que realmente había alguien contigo en la habitación. Claro, sí, yo la experiencia que tuve es que me estaban sujetando encima mía los hombros hacia el colchón. De hecho, el hundimiento del colchón yo lo notaba. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, que yo he pagado por hacer un viaje astral.
Yo he pagado por intentar saber cómo hacer sueños lúcidos, pero sin embargo no pagué por tener una parálisis del sueño. Eso es una cosa que puede ocurrir, que es tan fácil como la vida misma, como uno dice blanco y es blanco. Puede ocurrir, claro que sí, pero también viene muy condicionado, como te decía antes, a épocas donde uno pues tenga un poquito más de estrés. Es obvio, y de hecho el otro día hablaba con una persona que lleva 4 años con parálisis con continuas. Y yo le dije, ¿qué pasó hace 4 años? Cuéntame. Estos son, Mario, perdona, los llamados visitantes de dormitorio, ¿no? Que Sí, también se sí. llaman así, ¿no? Entonces, entidades, ¿no? Vamos a llamarlas así, entidades, ¿pueden llegar a comunicarse o simplemente hacen daño? Pues ya depende de la vulnerabilidad de uno mismo, porque realmente esos están para asustar, porque aprovechan ese momento de flacidez, ¿no? Sí, Fragilidad. de fragilidad, de que uno pues no está en su momento óptimo, por así decirlo, porque está ojos abiertos, mente despierta, pero cuerpo flácido y que no funciona. Entonces, lo que van a hacer es asustar. Es muy, muy, muy complicado y todavía no he escuchado a nadie que me llame y que me diga, Mario, mira, me ha pasado esto y ha sido placentero. No, al contrario. Mario, mira, anoche tuve, esta mañana he tenido una parálisis de sueño y ha sido, agobiante. He estado quizás 10 minutos que me ha parecido una hora y digo, claro que sí. ¿Por qué? Porque uno se ve en inferioridad. O sea, se ve pues que siempre aparecen visitantes de dormitorio, esos seres que aprovechan, ¿no? Esa vulnerabilidad y es algo que ojalá, ojalá se pudiera remediar, pero yo hasta ahora, en todo lo que intento investigar, Tú no puedo. comentabas antes que estás en contacto con una persona que lleva varios años, ¿no? O sea, años, no estamos hablando de días ni de meses, años sufriendo la visita, ¿no? Por así decirlo, de estos seres. ¿Y te ha llegado a decir esta persona en algún momento, Mario, temo por mi vida? Sí, claro, sí. Y de hecho, incluso decir, mira, no quiero volver a despertar. O sea, si me duermo, no quiero volver a despertar. O sea, esto lo que crea es un estado de temor y terror absoluto a irte a la cama. O sea, cuando uno realmente, una persona normal y de verdad envidio sanamente a las personas que se van a la cama y que no tienen estas pesadillas o estos momentos de parálisis del sueño, yo envidio. Y agradezco de que haya gente así para poder revocar un poquito a personas como yo que quizás por querer saber demasiado sobre el mundo de la onírica, pues hemos vivido o he vivido situaciones un poquito de estrés. Pero claro que sí, una persona puede llegar a un punto de decir, yo esto no lo soporto. Esto no lo soporto porque no es normal. Y aparte, bueno, si tienes una pareja, que la pareja sea escéptica o que no crea en nada, puede incluso traer peleas de decir, oye, mira, me pones muy nervioso, me alteras y yo no creo en lo que me estás contando de que habían aquí 4 personas sujetando la cama y que no te dejaban moverte. Eso, claro que sucede, claro que sí. Mario, yo he observado desde que comenzó toda esta historia de la pandemia, el confinamiento y tal, que desde marzo, que fue cuando empezó todo, bueno, desde marzo, realmente desde diciembre, noviembre del año pasado, de 2019, hasta aquí, hace ya más de un año, cómo debido a todo esto ha aumentado en todo el mundo el número de casos de personas con parálisis del sueño, sueños premonitorios, visitantes de dormitorio, todo esto. Puede ser debido al estrés, puede ser algún tipo de mensaje. ¿Tiene algo que ver el tema del confinamiento, pandemia y restricciones con digamos, el nivel o la capacidad de soñar de cada persona? Pues es una pregunta muy buena, Jero, porque sí es cierto de que he leído en muchos sitios de que ha aumentado, ¿no? Ese nivel de estrés en todas las personas. Piensa que hay muchos pequeños comerciantes de que han tenido que cerrar, han perdido su negocio, deudas. Sí, lamentablemente, Mario, perdona que te corte, ahora, hay incluso algunos comerciantes que ahogados por las deudas se han quitado la vida. En Sevilla, hace Sí. poco, uno de los hosteleros más prestigiosos de Sevilla decidió ahorcarse en su local. Suena tétrico, pero es así, lamentable. Pero Sí. bueno, es una de las secuelas, ¿no? De esta crisis que estamos viviendo ahora mismo.
Evidentemente pienso así, ¿no? De que toda esta, vamos a decirlo, este momento, ¿no? De que nadie podía prevenir, algunos sí, pero no le hicimos caso o alguien no le quiso hacer caso, pero todo esto crea, pues, que uno de repente de verse con su familia y sus dos hijos, verse que no puede pagar, que le van a quitar, embargar, todo eso crea una ansiedad, un estrés de que cuando uno va a la cama, todo eso se va contigo. Todo el estrés se va contigo y tu subconsciente, que es el más, o sea, el mayor enemigo que uno puede tener, porque yo ahora mismo conscientemente sé que estoy aquí, Arcadia, zona 51, con Jero, hablando de sueños, pero mi subconsciente quizá está en otra cosa, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo me voy a la cama, mi consciente no está activo. O sea, no está activo, me refiero si no estoy en un sueño lúcido, que yo sepa que estoy soñando, pero claro que sí, que puede incrementarse y se ha incrementado muchos casos de personas, como tú dices, ¿no? De que desgraciadamente ha llevado al suicidio porque uno se ve en situaciones de que y jamás imaginaría. Yo aquí en Cartagena, por desgracia, conocí a, bueno, digo conocí porque ya no está viva, una señora que en pleno mayo se suicidó, se asomó al balcón y bueno, ella tenía una pequeña tiendecita de lencería donde, bueno, a raíz de todo esto, pues se fue a la quiebra, nadie le ayudó, no tuvo ayudas sociales, evidentemente, pues se vio envuelta en una situación que quizás no encontró en ese vacío que, bueno, eso ya tiene que ser algo que la mente tiene que estar ya machacada de decir, no hay más salida, no hay más salida, o que, bueno, eso es crudo y la verdad que es bastante, cuando lo leí, me enteré y dije yo, madre mía, si esta señora vive a dos portales más abajo, pero claro, por supuesto que sí, este periodo que hemos vivido meses atrás, que estamos ahora medio viviendo, digo medio viviendo porque no ha sido tan crudo como esos meses atrás, que quizás dentro de unos meses sea igual de crudo que hace unos meses atrás, no lo sé. Yo no soy, la verdad que no quiero ser premonitorio, pero bueno, pero que ojalá que esa sensación de uno decir, mira, llegó al fin porque no hay más salida, es duro y se ha incrementado, claro que sí, pero por eso, por el nivel de estrés, ansiedad y que uno, su subconsciente, cuando se acuesta, si tiene deudas con bancos, si sabe que en 15 días le van a embargar la casa, le van a dejar a su hijo sin su coche porque está a su nombre, esas cosas, el subconsciente juega una mala pasada y a la hora de soñar o a la hora de dormir, eso no descansa, es que no descansa. La mente está siempre trabajando y no hay fin. Mario, a mí me gustaría despedir este programa tan, este ratito tan bueno que nos has brindado. Haciéndote una pregunta un poco personal, entre comillas, ¿no? Si no quieres contestarla, no pasa nada, ¿eh? No, te pregunto ahora no como divulgador del misterio, sino como Mario Cunqueiro. ¿Qué sueños tiene Mario Cunqueiro? Pues mis sueños son llegar a ser feliz, que todavía creo que no lo he encontrado. La verdad, o sea, me refiero, desde hoy pues tengo a Valentina, que está justamente aquí en mi brazo, Jero. Está aquí, bueno, La he ¿sabes? podido ver, la he podido ver en Facebook, Sí. justo antes de grabar este programa contigo. Pues Y me imagino que como todo el mundo, ¿no, Mario? La felicidad, la salud, ¿no? Y que sí. todo mejore, ¿no? Lo más pronto posible. Claro, cuando he dicho ser feliz, evidentemente me refiero a muchas cositas, que mi familia tenga salud, que no exista más bueno, esta extensión de virus, que la gente vaya muriendo. O sea, para mí la felicidad sería levantarme un día que no ponga las noticias y hay cosas malas, sino que todo sea felicidad, porque ese día sería estupendo de que uno pone la televisión o los medios de comunicación y decir, todos son maravillas. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Un perrito ha salvado a un niño que estaba en un charco ahogándose. Imagínate. Un accidente que podía haber sido mortal, al final se ha convertido en que todos los conductores se han reunido y se han hecho amigos y han hecho una quedada más tarde para una, no sé, una
chorizada, por así decirlo, o cosas que la noticia fueran diferentes a lo que llevo 36 años acostumbrado a escuchar. Y bueno, y como te decía, desde hoy pues tengo aquí en brazos a la supuesta mejor amiga o compañera o novia o mujer de Bastian, y para mí la felicidad es esa, ¿no? De que la familia, los amigos y que todo el mundo en sí hubiera un equilibrio donde no hubiera distanciamiento de que una persona te pide un euro por la calle, sin embargo, otros los tiran en cualquier tontería, ¿no? Bueno, tontería desde mi punto de vista, siendo una persona económicamente normal. O sea, sí, normal, claro. Tirando abajo. Pues Mario, yo simplemente solo me queda agradecerte enormemente que hayas querido estar aquí con todos nosotros. Esta es tu casa, ya lo sabes. Tenemos las puertas abiertas para ti, para Prisionero de Almas. Siempre, como tú dices, el móvil 25 horas conectado, no 24. Así que Mario, muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros. Y a toda la audiencia decirle que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a Prisionero de Almas para que allí veáis el trabajo de Mario. Os suscribáis, compartáis. Jugar arriba siempre, Mario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jero. Eres un crack. Y bueno, a todos tus seguidores, un fuerte abracito. Y espero no haberles inducido al sueño. Pero gracias de corazón, de verdad. Las gracias te las damos nosotros. Y yo quiero invitar a toda la audiencia que el próximo lunes a las 9 de la noche tendremos en Arcade Zona 51 a Raúl Cassini del programa Turno de Noche en iVox, que nos hablará de apariciones marianas, que este es un tema que tiene mucha tela que cortar. Así que familia, os espero el lunes a las 9 de la noche en Arcade Zona 51 en directo con Raúl Cassini y Mario Castillero, que nos acompañará en esta experiencia de las apariciones marianas. Un saludo desde la Hoguera del Misterio y os esperamos en el próximo vídeo. Buenas noches.